Un año más, volvíamos a estar en Cinegética 2019, con una nueva muestra de dos dioramas. Hoy os voy a contar el de la vida y ciclo del corzo, un diorama que tuvimos expuesto en el stand de Caza, Pesca y Naturaleza Radio, el programa de Radio Intereconomía. Pero antes, permitidme que hable un poco sobre el corzo. Como todos sabemos, es una especie emblemática que poco a poco va extendiéndose por el territorio ibérico. Una especie que por esa extensión está colonizando nuevos territorios y está elevando sus poblaciones a unos números que no se habían visto antes. Y ahora, con este dato, volvemos al diorama. El crecimiento de la población del corzo está llevando a que otras especies se vean beneficiadas de esto, como es el ejemplo del águila real, que está aumentando su predación sobre las crías de corzo, sobre los corcinos, algo que estudia la ACE Corzo en el proyecto Aequilibrium junto con Tagonius. Un proyecto que os invito a conocer, pues es bastante curioso y además formativo. Otro proyecto interesante que está representado en el diorama, también de la ACE Corzo, es el proyecto Corcino, por el cual se explica que el pequeño corcino no está abandonado, por mucho que nosotros lo encontremos en el campo solo. El proyecto Corcino lo que busca es informar de esto, y así evitar que la gente se lleve al corcino, pues este sin su madre morirá, y que hay que disfrutarlo desde lejos, visualizándolo con prismáticos, con las cámaras fotográficas, y no acercarse a él y mucho menos tocarlo. Reiteramos, no está abandonado, es su método de defensa. Su madre siempre anda cerca. La siguiente escena es invernal, y es que toca hablar de la gestión de hembras en esta temporada. Los corzos en invierno se reúnen en grupos, en los que hay machos y hembras. Es un método para afrontar mejor la época invernal. Es el momento en el que debemos de cazar las hembras, pues, por su biología, es el momento más adecuado. Es entonces cuando deberemos de seleccionar la más adecuada y realizar un lance sobre la misma. Cazando hembras, conseguiremos hacer un equilibrio poblacional, algo necesario en el control de las especies y en una buena conservación. Y es que, hay que recordar, los cazadores cazamos lo que hace falta, pues somos los conservadores y gestionadores del medio. Ahora toca hablar sobre el celo del corzo. Este se produce en los meses de julio y agosto, momento en el que los cazadores levantamos nuestra escopeta y simplemente disfrutamos de la observación de este bonito momento. Como nota, comentar que aunque los corzos cubren ahora a las hembras, estas no parirán a los corcinos hasta bien entrada la primavera. Y esto se produce por un fenómeno llamado diapausa, en el cual la hembra, digamos que paraliza el estado de su embarazo, para así parir más tarde en una época más boyante. Por último, hemos querido traer la gestión sobre el corzo. Como ya hemos dicho, los cazadores cazamos lo que tenemos que cazar y cuando lo tenemos que cazar. El corzo se hace desde abril hasta septiembre, con el periodo intermedio del celo en el que no se le tira. Aquí se va a hacer la selección sobre un corzo que tiene la cuerna defectuosa. Es importante realizar bien esta selección, pues así estaremos haciendo una buena gestión en nuestro coto. Y el cazador se dispone a ello. Por último, aquí estamos los miembros del programa de Caza, Pesca y Naturaleza, Marcos, Toño y yo mismo con mi pequeño Alejandro. Espero que os haya gustado. Por mi parte, agradecer a Caza, Pesca y Naturaleza que me haya dejado exponer, que me hayan permitido un espacio para mostrar la vida y ciclo del corzo de esta forma tan diferente. ¡Hasta pronto!